es que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia Elías. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno
impíos entenderán. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Será el fin de estas cosas. Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enriquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta
Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Señor, solo
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y esperando que todo lo que hagamos sea la voluntad de Dios, y para eso vamos a poner nuestros corazones, nuestras mentes y todo para la obra y gracia de Dios. Vamos a darle gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias una vez más, Padre, por permitirnos unirnos para este tipo de compañerismo, Señor, donde tú juntaste de esta manera, de esta forma, Señor. Tu palabra siendo vivificador, entonces queremos entrar rápidamente a hacer este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor, que nos diste en este último tiempo, que todo estaba en misterio, Señor. Esa es la razón, ese es el motivo que el mundo religioso, como al principio Caín, entonces no pudo captar la revelación, pero Abel tenía esa revelación. Ese mismo espíritu que estuvo allá está aquí en estos últimos tiempos, Padre amado. Entonces, si hemos captado Apocalipsis 17, que entró en la cena para el mensaje de la hora, entonces podemos entender lo que está sucediendo ahora mismo en este mundo, Señor, en este planeta mar, planeta tierra, Señor. Oh, Padre amado, gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, entrar directamente, Señor, porque nuestros corazones hemos pedido, Señor, pero de nosotros mismos no podíamos entrar y encontrarte a ti, sino tú en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Padre amado, nos encontraste y nos llamaste y nos dijiste como la mamá águila, Junior, ven acá, ¿qué haces ahí en los polluelos? Entonces nosotros te hemos escuchado, Padre, y esa es la razón y ese es el motivo por la que al encontrarnos aquí por este medio queremos hacer conforme a tu palabra, Señor. Estos medios tecnológicos ya estaba escrito, Señor, antes de la fundación del mundo. Por esa razón, Daniel quiso vivir este tiempo, Señor, que cuando la ciencia esté en aumento. Y ese es el día para nosotros, oh Padre. De la misma manera, Daniel quiso ver muchas cosas. Muchos profetas quisieron ver este tiempo, pero tú nos has dado ese privilegio para poder ver y conocer, Señor. Pero eso es por tu gracia, Padre. Por tu misericordia, oh Padre amado. Entonces iniciamos este compañerismo para continuar con la lectura de tus gloriosos mensajes que nos has hecho ver, oh Padre. Te lo pedimos que nos uncas a cada alma, a cada corazón que va a lectar, y lo hagamos conforme está escrito para poder entrar en la unción mismo del actor que eres tú, oh Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a continuar con este mensaje titulado ¿Por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Este servicio estuvo realizado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 24. Al 33. Dice así, párrafo 24. No hace mucho tiempo en Chicago yo estaba parado en la orilla del gran lago Michigan y me fijé cómo esas olas se agitaban y saltaban y pensé, oh vaya, el lago tiene hoy un avivamiento. Y yo me quedé allí. Había alguien parado a mi lado. Dijeron, dispénseme, hermano Branham. Yo dije, el lago tiene un avivamiento. Pues él dijo, ¿qué quiere decir con un avivamiento? Le respondí, mire cómo se está agitando y saltando, las olas van de un lado a otro y golpeándose unas con otras, simplemente salpicando. Y él dijo, bueno, ¿qué quiere decir un avivamiento? Dije, está teniendo un tiempo de regocijo. Y yo dije, pero recuerde, no hay una gota más de agua en él, con todo lo que estuvo saltando, de lo que tenía cuando estaba en calma. Eso es correcto. Miren, nuestro salto y grito y alabanza a Dios es maravilloso. Si aún podemos mantener la misma cantidad de agua cuando bajamos de nuevo a la tierra,
Eso es correcto, la iglesia no está edificada sobre el regocijo y el borboteo de la danza, pero está edificada sobre el bautismo del Espíritu Santo, el amor de Dios. Párrafo 25. Bueno, usted dice entonces, ¿de qué sirve un avivamiento? Si se fijan, cada vez que el mar tiene un avivamiento, o el lago, entre paréntesis, solo se vuelve de un lado a otro. Es para aventar toda la basura que tiene. Después que el avivamiento termina, la basura se queda en la orilla. En un avivamiento se limpia a sí mismo. Y Dios sabe que la iglesia del Dios viviente necesita un avivamiento, porque necesita agitar mucha de su tontería sacándola así de ella. Eso es correcto. ¿Cómo se tiene un avivamiento? ¿Qué hace que el lago se agite? Es porque llega un viento. Eso es correcto. El viento baja del cielo y provoca un avivamiento. Eso es lo que hace a la iglesia. Cuando un día vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, un avivamiento pentecostal estalló. Eso es lo que nosotros necesitamos el día de hoy. Es otro viento recio y poderoso sobre la iglesia pentecostal para sacar los pequeños ismos y pequeñas diferencias, para que el amor de Dios pueda tener la vía libre. Arrastre toda la basura a la orilla y limpie bien. Y comencemos otra vez de nuevo. Párrafo 26. En los tiempos bíblicos, cuando solía existir el orfebre, solían tomar el oro antes de las fundiciones, y el orfebre golpeaba el oro, lo volteaba y lo golpeaba hasta que la sacaba a golpes toda la escoria. Y la forma que tenía de saber que lo había reducido o un oro realmente bueno, que le había sacado a golpes toda la pirita de hierro y el oro de los tontos, el oro Febre podía ver su propia imagen reflejada en él. Entonces sabía que lo había limpiado. Escuchen hoy, mis queridos amigos, cuando el Espíritu Santo, entre paréntesis, el cual es el orfebre, golpee a la iglesia con el Evangelio hasta que el reflejo de Jesucristo brille en la iglesia, entonces ella será otra vez pura. Eso es correcto. Pero nosotros tenemos demasiada pirita de hierro y cobre y otras cosas todavía en nosotros. Deben ser sacados y solo el orfebre puede hacerlo. Un avivamiento es lo que necesitamos. Párrafo 27. Ahora bien, usted no puede traer un mensaje de este texto, de este nuevo bautismo del Espíritu Santo en una iglesia seca, formal y codiciosa. Simplemente no puede hacerlo. Ahora recuerden, yo les amo con todo mi corazón y espero que Dios se los haga saber, pero tengo un niñito en casa que tiene 2 años. Si lo viera haciendo mal y no lo corrigiera, yo no lo amaría. Eso es correcto. Y ustedes a sus hijos. Y yo quiero decir esto, que nuestro gran movimiento de la Iglesia del Dios vivo en esta nación ha llegado a dos tendencias. Una de ellas se está poniendo tiesa y formal e intelectual. Y la otra se cayó fuera de borda por el otro lado. Eso es exactamente verdad, hermano. Eso es cierto. Se fue directamente hacia el lado del fanatismo. No hay un centro en el camino. Párrafo 28. Yo hice ese comentario hace un tiempo y un buen amigo mío, Roy Wade, el presbítero estatal de Indiana, de las Asambleas de Dios, él dijo: Escuché que alguien dijo que uno debería manejar por el centro del camino. Él dijo, usted sabe que esa no es una buena ética. Un hombre en el centro del camino sería atropellado. Yo me encontré con él. Le dije, pero mire, mi querido hermano, usted piensa tanto en las cosas del mundo que esa es la única manera que usted puede juzgar las cosas, por la apariencia. Este es un camino unidireccional. No hay nadie que se esté regresando. Usted está avanzando o se está saliendo del camino. Eso es correcto. Es de una u otra manera. Usted se pondrá, ya sea almidonado y formal, se saldrá del camino por este otro lado o seguirá adelante con Cristo. Uno no se da la vuelta y se regresa. No hay retorno. Uno sigue adelante. No hay ninguno de ellos que se esté regresando. Párrafo 29. Ahora, note, amigo, necesitamos a un grupo nuevo de personas realmente consagradas.
Eso es lo que necesitamos. Ahora, el mensaje hoy tal vez hará, si el presidente viniera a esta ciudad, él podría decir cinco palabras sobre algo. Ustedes deberían destruir el lago de aquí. Y algo como eso, y ellos comenzarían a drenar ese lago porque el presidente así lo dijo. Ellos deberían hacer un metro por aquí o alguna otra cosa. Ellos lo harían porque el presidente así lo dijo. Pero hermano, estamos leyendo hoy de un libro que es más grande que cualquier palabra de un presidente. Es que nuestro presidente se encargue. Amo a nuestro presidente. Creo que él es un hombre maravilloso. Él hace esa clase de cosas, de asuntos de interés nacional. Pero de lo que yo estoy hablando, no le estoy hablando a los funcionarios de la ciudad de cómo cuidar su ciudad. Le estoy hablando a la iglesia de Dios por la palabra de Dios. Aquí es donde tenemos que cambiar. Párrafo 30. Ahora, uno casi no puede hacerle llegar el mensaje a la vieja forma de creer. Jesús habló de eso hace mucho tiempo en la Biblia. Dijo, no se puede echar vino nuevo en botellas viejas. A menudo que preguntaba qué significaba eso. ¿Qué quiso decir nuestro Señor cuando dijo echar vino nuevo en botellas viejas? Bueno, yo siempre pensé, ¿qué diferencia hace? Porque hoy en día solo tenemos botellas de vidrio, ya sea nueva o vieja, no hace ninguna diferencia. Pero cuando visité los países del este, el oriente, me di cuenta que las botellas de agua de aquellos días estaban hechas de pieles de animales. Y luego, cuando la piel de animal estaba fresca y una piel nueva, o cuando envejecía y se ponía toda seca, al tomar el vino nuevo que no se ha fermentado y al llenarlo con ese vino nuevo que no está fermentado, todavía tiene el germen de vida en él. Y cuando comenzaba a fermentar, pues la vieja botella dura y rígida, pues había una explosión. No podía mantenerlo y simplemente estallaba. Y el vino se perdía y la botella se perdía. Párrafo 31. Ahora, de esa manera es hoy. Usted no puede tomar este nuevo vino del nacimiento celestial pentecostal y mezclarlo con un credo antiguo que algún tipo de hábito determinado empecinado. Pues si lo hace, solo empiece a predicar algo sobre el bautismo del Espíritu Santo, sanidad divina y señales y maravillas. Esa vieja piel tratará de estirarse y estallará. Los días de los milagros ya pasaron y ya no puedo soportarlo. Ni siquiera puedo quedarme para escuchar este sermón completo. ¡Pum! Se va directo a la puerta. Eso es correcto. Usted no puede hacerlo. Pero para echar vino nuevo pentecostal, usted tiene que tener botellas nuevas, correcto. Y las botellas nuevas son pieles nuevas, todavía tienen aceite animal en ellas. Y esa piel nueva se estirará. Y cuando usted empieza a predicar el bautismo del Espíritu Santo, el amor de Dios, sanidad divina, señales y maravillas, una piel nueva. Cuando la Biblia dice Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, la nueva piel dirá, amén. Eso es correcto. Se estirará. La piel vieja dirá, el doctor Jones no lo enseña de esa manera. Ven, allí lo tienen. Esa es la diferencia. Lo que necesitamos hoy es un nuevo conjunto de odres pentecostales. Correcto. Que prediquen un mensaje pentecostal. Párrafo 32. Miren, Pentecostés no está en su denominación. Ahora, Pentecostés es una experiencia, no es una denominación. Pentecostés es lo que usted recibe. Eso es correcto. Es para el metodista, el bautista, el luterano, el católico, mucho más del Pentecostés y algunas veces bastante más que ellos que se hacen llamar Pentecostés. Correcto. Es una experiencia cuando usted lo puede tomar o cuando esa nueva vida comienza a trabajar y usted lee en la Biblia que dice, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Entonces la piel nueva, a medida que esa vida comienza a entrar, se estira y dice, amén, yo lo creo, Señor. Párrafo 33, por último, pero ahora, ¿qué si ustedes se encuentran totalmente adoctrinados con todo este líquido para embalsamar que les han bombeado? Entonces, cuando usted menos se lo imagina, pues ustedes saben, siempre he sentido pena por un hombre muerto. Yo me doy la vuelta por una de esas morgues y veo eso. Yo creo que el hombre está muerto cuando lo llevan a ese lugar. Luego ellos lo inyectan bastante líquido para asegurarse que permanezca muerto.
Y de esa manera es con una de estas iglesias hoy. En América, para comenzar, están muertos. Y cuando entra allí, los llenan de su viejo líquido intelectual para embalsamar, para asegurarse que usted permanezca de esa manera. Lo que necesitamos hoy es una resurrección del poder del Espíritu Santo Pentecostal Chapada la Antigua. Eso es correcto. Necesitamos de esos dolores de crecimiento para estirarnos y alcanzar al Señor. Oh, yo simplemente detesto estar incómodo. Entre paréntesis, sí, señor, en un lugar donde uno no puede decir amén. O usted, entre paréntesis, el hermano Branham emite un gruñido. Oh, eso me altera los nervios al hacer eso. Amén, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Estamos lecturando el glorioso mensaje, ¿por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1957. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 34 al 43. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, ¿por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Párrafo 34. No hace mucho, allá en Kentucky, estaba una iglesita metodista que en verdad tenía el espíritu. Y una pareja joven se casó, que era de esa iglesia, y llevaron su carta a Louisville. Y los colocaron en una iglesia bien grande, donde simplemente eran tan, muy almidonada y ritualista. Y un día esa mamita de Kentucky fue a visitar a su muchacho y a su nuera. Y por supuesto, ellos solo iban a la iglesia de vez en cuando. Se quedaban en casa y miraban la televisión como lo hace el resto de ellos, que no van al culto de oración. Así como un cristiano normal y nominal, como muchos hoy en América. Son los metodistas, bautistas, pentecostales y el resto también. Es verdad, exactamente correcto. Nos quedamos en casa para ver esto o lo otro, o para dar un paseíto. Hace mucho calor para ir a la iglesia o algo parecido. No me siento muy bien. Usted se va a sentir peor que eso uno de estos días cuando sea condenado en el tribunal del juicio. Eso es correcto. Párrafo 35. Y esta mamita anciana, ustedes saben, ella quería ir a la iglesia. Ella dijo, bueno, querido, ¿a qué iglesia asisten? Bueno, dijeron, madre, nosotros vamos a la gran iglesia metodista trinitaria que está aquí en la esquina. Oh, ella dijo, yo tengo que ir a la iglesia en la mañana. Ella dijo, hoy es sábado y yo tengo que ir. Y entonces, cuando llegó el domingo por la mañana, llevaron a mamita a ese lugar. Y su vestidito estaba hasta el cuello y sus mangas largas. Y cuando ella entró, los ujieres se cayeron para atrás como diciendo, bueno, ¿de dónde salió esto? ¿De qué tienda de antigüedades sacaste esto? Y ella entró con su cabello peinado por detrás de su cabeza y su pequeño rostro tan liso como una cebolla pelada. Y ella caminó por allí y se sentó. Párrafo 36. El ministro se paró con un saco frac de cola, ustedes saben, y su cuello redondo. Y él subió allá arriba y dijo, ahora, él dijo, mi amada congregación, ahora vamos a entrar en la adoración. Y la damita dijo, muy bien, Gloria. Todos voltearon a mirar, estiraron su cuello como un montón de gansos canadienses y voltearon a ver lo que había ocurrido. Se preguntaban qué pasaba. Y el ministro dijo, el hermano Branham se aclara la garganta, él dijo, voy a intentarlo de nuevo. Y él dijo, bueno, ahora, dijo, ahora, damas y caballeros, este día creemos que Jesucristo es la gran unidad en nuestro medio. Ella dijo, bien, gloria a Dios, amén. Y el muchacho se quedó sentado allí con la cabeza agachada, la muchacha con la cabeza agachada. Ellos no sabían lo que había ocurrido. Y él dijo, el ujier vino y le dijo, señora, usted está interrumpiendo al ministro.
Él no puede predicar así. Párrafo 37. Hay una gran diferencia entre él y yo. Si ellos no están gritando amén, yo no puedo predicar. Eso es lo único que yo sé. No sé en dónde estoy parado. Ahora, creo que me gusta escuchar amén. ¿Qué significa así sea? La palabra está haciendo impacto. Está bajando al corazón. Y ustedes saben, yo solo me pregunto, quizá ella no tenía, su nombre quizá no era muy grande en esta tierra para que pudiera estar en la revista. ¿Quién es quién? Pero me imagino que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Yo prefiero tener el mío allí que en todas las revistas de ¿quién es quién? Que hay en el mundo, ¿correcto? Sí, prefiero tenerlo en el libro de la vida del Cordero. Sí, allí es donde hay que tenerlo, amén. Párrafo 38. Hace algún tiempo yo estaba en el norte de Columbia Británica y presencié una escena que me emocionó. Primero, había estado persiguiendo a caballo o a un oso pardo. Y el viejo amigo estaba decidido a no dejarse fotografiar por mí. Pero yo pensé que sí podía hacerlo, pero no podía acercarme lo suficiente. Y yo, con un caballo de unos 3 años de edad, que acababan de domar, y él estaba haciendo todo lo posible por arrojarme. Y nos fuimos sobre las ramas, y yo tratando de dirigir a este oso. Y me desorienté. Yo pensé que no podía, pero así fue. Así que me desorienté y se me hizo de noche. Y me subí a una colina y empecé a mirar alrededor. Yo pensé, ¿por dónde venía? Ahora, ustedes saben, uno no querrá desorientarse allá arriba, porque recorrería unas 500 millas. 804 kilómetros, sin camino y sin nada. Así que yo dije, me pregunto por dónde. Y estaba como nublado, había estado con poca neblina. Y esa es la razón por la que me tenía que acercar a mi viejo amigo para tomarle la foto. Y miré alrededor, pensé, bueno, estoy seguro que esta es la dirección correcta. Y cabalgué por un rato y la neblina se disipó, salió la luna. Y pensé, bueno, puedo ver bastante bien el camino para seguir cabalgando. Si se pone difícil, prepararé un fuego y pasaré la noche. Párrafo 39. Así que entonces, después de avanzar un poco y mi caballo se estaba portando muy bien y yo lo amarré, llegué a un lugar que el viento había despejado o que se había quemado, mejor dicho. Y también el viento había derrumbado allí a los árboles. Porque después que estos se queman, se les sale la vida. Muchos de ellos caen unos sobre otros cuando soplan los vientos. Entonces yo me detuve allí. Lo estaba dejando descansar y me bajé y me senté allí un ratito. Y había una especie de lo que yo llamo cielos de crema, como grandes nubes blancas y la luna brillando a medida que avanzaba. Y yo pensé, bueno, qué lugar para detenerse. Y los vientos estaban soplando, habían soplado sobre la neblina y comencé a escuchar el ruido más triste que haya escuchado y pensé, ¿qué es ese ruido? Y después de un rato lo volví a escuchar y yo pensé, ¿qué lugar tan espeluznante? Y justo entonces la luna salió y esos pinos grandes, viejos y muertos estaban parados allí y simplemente blanqueados. Y esa luna brillaba sobre ellos, parecían lápidas, y fue el sonido más angustioso que haya escuchado. Y yo pensé, ¿qué lugar para detenerme? Bueno, pensé, Señor, ¿quieres que me quede aquí? Párrafo 40. Y yo tenía a mi pequeño caballo amarrado, y me senté y comencé a meditar. Pensé, bueno, ¿qué provoca que esos viejos árboles se quejen de esa manera? Lo hace tan angustioso para cualquier persona que esté pasando por aquí. Vaya, cualquier viajero sentiría miedo al pasar por aquí. Y me senté un ratito allí y observé este pequeño cuadro desarrollándose. Y después de un rato noté que venía soplando el viento otra vez, con gran ímpetu. Y esos árboles viejos solo se quejaban y gemían.
pensé, bueno, ¿qué significa esto? Y me vino a la mente un pequeño texto de Joel. Lo que la langosta dejó, la oruga se lo comió. Lo que la oruga dejó, el pulgón se lo comió. Y todos estos pequeños insectos, yo estaba pensando en eso, que cada uno de esos insectos es el mismo insecto. Es solo un espíritu diferente. Sale como uno y regresa como otro. La langosta, la oruga, el pulgón, todos son el mismo insecto. Y así que solo que en diferentes etapas de su vida. 41. Y yo pensé, sí, eso es correcto. Bueno, entonces veo por qué el Señor me detuvo aquí. Estos árboles grandes y viejos una vez fueron árboles de verdad. Y eso me recuerda unas de estas grandes iglesias almidonadas. Ustedes saben, se paran tan altas de esta manera. ¡Oh, vaya! Le ponen un capitel tan alto que se puede ver por toda la ciudad. Y qué cosa, casi tan muerta como el árbol. ¡Oh, una vez fueron árboles, seguro! Una vez estuvieron llenos con el espíritu allá atrás en la edad luterana y metodista. Y así sucesivamente. Pero lo que la luterana dejó, la metodista se lo comió. Lo que la metodista dejó, la bautista lo tomó. Y lo que la bautista dejó, la pentecostal lo tomó. Oh, el pobre árbol está todo comido. Eso es casi todo lo que queda de ello. 42. Al principio, ese árbol, en aquel entonces, la herencia de Dios, la cual era su vid, su árbol, era una iglesia nueva. Ellos tenían compañerismo, amor, tenían doctrina bíblica, tenían todo muy bien. Y entonces llegó un insecto para comer esto y otro para comer esto otro, hasta convertirse en nada menos que un gran y viejo lugar vacío que se ve espeluznante. Eso es correcto. Y luego, cada vez que el viento soplaba, solo gemían. Yo dije, eso es correcto. Cada vez que Dios repite la experiencia pentecostal, la única cosa que estas grandes y viejas morgues pueden hacer es pararse allí y hacer, los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como eso, tan espeluznante como puede ser, intentando alejar a la gente de eso. 43. Pensé, bueno, entonces, ¿por qué envías el viento, Señor? ¿Por qué a pesar de eso lo sigues enviando? Ellos están acabados, terminados. Ellos nunca lo recibirán. Igual como las viejas pieles de vaca que se secaron. No hay manera de intentar decirles algo, porque ellos nunca lo creerán. Están establecidos y con callos y se secaron. Y eso es todo lo que queda. Bueno, yo pensé, entonces, ¿por qué envías el viento? Pero después me acordé de Jot, pues él dijo, pero yo restauraré, dice el Señor, yo les devolveré todos los años que la oruga se comió y lo que el pulgón se comió. Amén. Pensé, ¿dónde será, Señor? Y me fijé, por debajo de estos árboles salía un montón de renuevos, que un montón de arbolitos. Estaban verdes, eso es verdad. La iglesia pudiera actuar un poquito verde, pero hermano, es flexible a los vientos de Dios cuando soplan. Cada vez que el viento soplaba, esos arbolitos solo se reían y saltaban y con gozo. ¡Qué cosa! Yo dije, si no es eso una reunión pentecostal chapada a la antigua, entonces nunca he visto una. Eso es correcto, correcto, ciertamente, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos con el mensaje, ¿por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Yo iba a decir, póngame, mira esto. Es cierto que no lo tengo. Mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1957. Para continuar con este glorioso mensaje, hermana Lidia, por favor, en los párrafos 44 al 53.
Confirme, hermana Lidia. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Hermanas. Continuando con el mensaje, ¿por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Predicado el 24 de marzo de 1957, párrafo 44. Oh, esos arbolitos, cuando sopla el viento, ellos son flexibles. No dicen, yo no puedo ir a esa reunión. Yo soy presbiteriano, pertenezco a las asambleas. No voy a cooperar con eso en lo absoluto. Ustedes tiesos, almidonados, medio muertos. ¿Qué sucede? Lo que necesitamos hoy es una restauración del Pentecostés genuino. La experiencia de un sacudimiento en la iglesia del Dios vivo. Yo pensé, Señor, ¿lo harás? Luego yo vi un montón de esas aguas fiestas, según nos llaman, ustedes saben, aguas negras excluidos, o como se diga. Pero usted dice, bueno, estaban verdes, quizás estén verdes, pero son flexibles al viento. Pueden ceder, pero entonces tienen vida en ellos. De todos modos, eso es algo bueno. Yo pensé, ¿por qué los sacude tan fuerte? Cada vez que se sacude un árbol, las raíces se aflojan para que puedan crecer hacia abajo y tener así un mejor agarre. Y cada vez que abrimos nuestros corazones y dejamos que el Espíritu Santo entre en nosotros, solo sacude las raíces para que podamos crecer hacia abajo y tener un mejor agarre en Cristo Jesús, anclado en la roca que no puede fallar, arraigados y por fin seguros en el amor del Salvador. 45. Lo que la iglesia necesita hoy es abrirse y ponerse verde. No trate de ser, yo soy un doctor con un PhD, mi pastor es un... ¿Qué significa eso de todas maneras? Usted dice en la Biblia, significa un doc, entre corchete y perro tonto. Y no creo que haya cambiado mucho desde entonces. Eso es correcto. Hermanos, no necesitamos de ese. Nosotros necesitamos una experiencia del Espíritu Santo en la iglesia del Dios viviente. Ustedes saben que eso es la verdad. Necesitamos personas verdes. Revivir, si la vida le hace comportarse verde, entonces siga adelante y póngase verde. Eso es correcto. La línea de vida no se ha cortado. Las orugas no han estado comiendo. Oh, hermano, uno de estos días Dios va a bajar con su polvo para insectos. Él va a fumigar ese viejo tocón y va a crecer tan cierto como hay un mundo. Ella lo va a hacer, sí, Señor, y Dios restaurará todos los años que la langosta y la oruga se comieron. 46. Ahora, en el día de Pentecostés tenía a 120 odres nuevecitos, eso es correcto, no de pieles de chivo, pero pieles de oveja. Son las mejores, sí, Señor, y 120 botellas verdes se colocaron en el aposento alto. Oh, con mucho estiramiento y dolores de crecimiento. Ellos tenían sus corazones abiertos para captar todo lo que Dios derramaría. Sí, Señor, hoy en día decimos, voy a ir para allá, pero les diré algo. Yo no creo, no me importa qué tanto Él saque de la Biblia. Yo nunca lo creeré. Bueno, tu piel vieja de vaca, piel de chivo, ¿cuál es el problema de todas maneras? 47. Necesitamos algo en lo cual trabajar antes que el Espíritu Santo pueda trabajar. Él tiene que tener algo con lo cual trabajar. Ustedes saben que eso es cierto. Oh, esta edad farisea en la que estamos viviendo.
Déjenme decirles, nunca permitiré que un tonto del séptimo grado me diga algo. Yo vengo de tal... Ustedes saben que eso es cierto. Esta edad farisea en la que estamos viviendo, déjenme decirles, nunca permitiré que un tonto del séptimo grado me diga algo. Yo vengo de tal y de tal, yo tengo mi educación de bachillerato, pero usted no tiene el suficiente sentido común para saber cómo controlarlo. Quizás eso puede significar una gran diferencia. Hermano, les diré que Pablo tenía una educación también, pero él dijo que había olvidado todo lo que alguna vez aprendió para así encontrar a Cristo. El problema de esto, lo que la iglesia necesita hoy, tenemos que deshacernos de todo un montón de cosas para que podamos ser llenados de nuevo. Aquí estaban las 120 botellas verdes sentadas allá arriba y de repente descendió el vino nuevo del cielo. Como un viento recio y poderoso, llenó esas botellitas verdes hasta que comenzaron a tener dolores de crecimiento y simplemente rebotaron por todo el país diciendo, esto es aquello, hermano, si esto no es aquello, me voy a quedar con esto hasta que aquello llegue. Eso es algo seguro. 48. Esta gran y maravillosa experiencia del Espíritu Santo de la resurrección de Jesucristo, su persona y ser obrando en nosotros, a través de nosotros, por todo alrededor. Pero, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa tan maravillosa es? Tiene vida en ella. La iglesia del Dios viviente está llena de vida. Es el vino sin fermentar, todavía tiene el germen de bacterias por dentro que la está llenando y haciéndola crecer y empujando y apretando. Eso es lo que Dios está haciendo, la experiencia de Cristo. 49. Siendo un guardabosque, solía caminar hasta un lugarcito donde pensaba que estaba el manantial más feliz que había visto en mi vida. Ese pequeño viejo manantial estaba simplemente burbujeando y saltando todo el tiempo. Entonces un día cuando iba pasando me senté allí y dije, pequeño manantial, ¿qué te hace tan feliz? ¿Por qué siempre estás burbujeando y comportándote de esa manera? Yo dije, quizás sea porque los venados beben de ti. Si él me hubiera podido responder, hubiera dicho, no. Hermano Brana, le diría, tal vez es porque los osos beben de ti, eso te hace feliz. Diría, no, hermano Brana, no es eso. Le diría, bueno, tal vez es porque yo bebo de ti. Respondería, no, no es por eso. Bueno, ¿qué te hace burbujear? Si pudiera responder, diría, hermano Brana, no soy yo el que está burbujeando. Es algo detrás de mí empujándome y haciéndome burbujear. De esa manera es con cada hijo o hija de Dios que ha nacido de nuevo. No son sus emociones, algo empujándolo a usted, causándole ese burbujeo. Correcto, ¿verdad? 50. Si eso es lo que necesitamos, hay experiencias del nuevo nacimiento. Ahora, quiero que observen el orden que Ezequiel utilizó al traerlo. Él dijo, y os daré corazón nuevo y os daré un espíritu nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Quiero que observen, amén, amén. Son tres cosas, un corazón nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Es ese viejo y diferente corazón que usted tenía y os daré espíritu nuevo. Ahora, muchas veces ha sido una terrible equivocación. La gente ha pensado algunas veces que ese espíritu nuevo era el Espíritu Santo, pero no lo es. Un espíritu nuevo, Dios les da un nuevo.
pues ustedes ni siquiera se podrían llevar bien consigo mismo con ese viejo espíritu. ¿Cómo podrían llevarse bien con el Espíritu Santo? Dios tiene que darles un espíritu nuevo para que puedan llevarse bien con su espíritu. Y algunas veces la gente... Ahora observen un corazón nuevo, un corazón de carne, para que lo puedan recibir luego un espíritu nuevo en ese corazón. Y después yo pondré mi espíritu en eso, ¿ven? Un corazón nuevo, un espíritu nuevo y mi espíritu, tres cosas de las que él habló. 51. Ahora, muchas veces tratamos de hacer que las cosas solo digan, bueno, tan pronto usted recibe el espíritu nuevo, usted deja de robar, deja de tus mentiras y cosas como esas. Usted dice, oh, aleluya, yo lo tengo. Y se da cuenta que la primera vez que alguien se cruza por su camino un poquito, oh, misericordia, qué diferencia. Seguro usted se hincha como sapo comiendo perdigones. Pero déjeme decirle, hermano, es por eso que usted nunca recibió el Espíritu de Dios. Eso es verdad. Oh, usted dice, él me pisó el dedo del pie, yo simplemente no lo voy a tolerar. Muy bien, eso muestra lo que tiene por dentro. Eso es verdad. Y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora el corazón está en medio de las emociones del ser humano. Su corazón está en medio de usted. Eso es exactamente correcto. Por lo tanto, Dios pone un corazón nuevo en medio del viejo hombre. Luego Él pone un espíritu nuevo en medio del nuevo corazón. Del nuevo espíritu, el corazón, y pone su espíritu en medio del nuevo espíritu. 52. Ahora, todo es exactamente igual como el resorte principal en un reloj famoso. Ven, tiene un pequeño clic trabajando aquí. Un pequeño clic trabajando por aquí, son esas ruedas que están dando vuelta, pero todo es controlado por el resorte principal. Ahora pudiera tener, el problema hoy en día fue que dejamos el resorte principal, hermano, nosotros mismos tratamos de hacernos metodistas, bautistas, presbiterianos. Construimos grandes iglesias, dice, mire esto, qué buen reloj tiene usted, mire qué buen eje tiene, mire la carátula, pues tienen rubíes en él, tienen joyas en él, no vale ni un centavo si no marca bien la hora, correcto. Ese es el problema hoy. Tratamos de ser metodistas y bautistas y presbiterianos, pentecostales, y tratamos de conseguir la iglesia más bonita, el mejor pastor, el hombre más listo y todo lo demás. Y nuestra iglesia simplemente no marca la hora bien, junto con la Biblia de Dios. Ese es el problema. ¿Ven? Ustedes dejaron por fuera su espíritu. ¿Acaso no dijo Jesús, nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza de ángulo, ciertamente el resorte principal. Ahora, cuando el resorte principal está en el reloj, y ese reloj automático es Dios dándole cuerda al reloj, y lo único que usted le hace a un reloj automático, la única manera como lo puede hacer son sus emociones, junto con el reloj, lo que le da cuerda. Y sus emociones hacia la palabra de Dios es lo que le da cuerda a usted. Junto con el Espíritu Santo, si está tomando la palabra de Dios, allí lo tiene, el reloj nuevo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Mensaje predicado el 24 de marzo del año 1957. Continúa, hermana Violeta. Dios le bendiga en los párrafos 54 al 60. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, ¿por qué algunas personas no pueden contener la victoria? Párrafo 54. Ahora, ustedes saben, Ezequiel volvió a
Ezequiel volvió a mirar. Este mismo profeta, él lo vio como una rueda en medio de la rueda, dando vuelta en el aire. Ahora, la rueda primero es el aro, entre el ring track, la llanta, luego el aro, luego los rayos y después el eje de la rueda. Ahora, cuando Lutero comenzó, el justo por su fe vivirá, justificación, él le puso la llanta alrededor. Si muy bien todavía no se miraba como una rueda. Muy bien, después llegaron los metodistas con santificación, pusieron la llanta en el aro alrededor y luego vinieron los pentecostales y ellos enseñaron santificación. Los luteranos, los metodistas, los luteranos enseñaron justificación, lo cual era la llanta por fuera y luego el aro. ¿Cómo se dice aquí? Se me olvidó. El fin fueron los metodistas. Bueno, déjenme decirles, hermano, no consiste solo en eso. Esa es la razón por la que estamos golpeando, brincando tanto en el camino. No hay un solo rayo colocado allí, pero hay nuevos dones en esa iglesia, no solo uno. Lo otro está bien, la llanta está bien, el aro está bien, los rayos están bien, pero como dijo el hombre de color que estaba comiendo sandía, hay más de ellos, y eso es lo que quiero decir hoy, hay más de ellos, hay nuevos rayos espirituales en esta rueda. Y gira por la rueda en medio de la rueda, todos conectados al eje de la rueda. Oh, me siento religioso. Claro que sí. Sí, hermano. Lo bueno que es, no importa que estamos haciendo como lo están haciendo. Restauraré. Dice el Señor, tiene que venir. Yo restauraré, dice el Señor, tiene que venir ahora. Desde el eje de la rueda, desde donde todo gira y el resorte principal es donde funciona todo reloj. Mantiene a cada persona exactamente bien. Párrafo 56. Ahora, estos dones, su don de lenguas, maravilloso, justificación por fe, maravilloso, santificación, muy bien. Hablando en lenguas, maravilloso, interpretación, muy bien. Mensajes de Dios, maravilloso, profecía, muy bien, pero hermano, si no tiene un eje en él, se les va a cruzar sus rayos unos con otros, se van a contrariar, van a discutir y pelear, se van a aislar y van a morderse desgarrándose unos a otros.
Ese es el problema. Necesitamos el resorte principal de que nos sirve tener resortitos pequeños y los diminutos depositivos aquí, perdón, depositivos dentro y los resortes de la rueda y las alarmas y las carátulas y las grandes manecillas y todo, si no hay algo allí dentro que lo haga funcionar. Párrafo 57. Yo creo que la Iglesia Pentecostal tiene el bautismo del Espíritu Santo. Creo que el resto de ustedes también que lo reclaman, creo que en el hablar en lenguas de ustedes está correcto. Creo que la profecía de ustedes está correcta. Me iría con ustedes bien un bautista. Yo creo, claro que sí, pero aquí hay una cosa, hermano. No están manteniendo el tipo de hora exacta. Eso es lo que estoy tratando de decir. Por lo tanto, se requiere que el bautismo del Espíritu Santo entre en ese corazón, hermano, para hacer que las cosas funcionen bien. El amor de Dios, Dios es amor. Y si cada uno de estos dones es colocado en medio del amor, se volverá egoísta e indiferente y se retirará, se instalará a sí mismo, se cruzará, discutirá y se acalorará. Pero cuando se anda justo en medio del amor, tendrá compañerismo en todas partes. Y eso es correcto, eso es exactamente lo que necesitamos. La Iglesia se está muriendo por amor, hermano. 58. Nuestros dones están bien. Nuestra denominación está bien. Nada en contra de ellos. Pero estamos centrados todas nuestras esperanzas en una denominación. Ustedes están centrados todas sus esperanzas en dones. Y como Jesús dijo, muchos vendrán en aquel día, dice Señor, no profetizaremos en tu nombre, echaremos fuera demonios en tu nombre, hicimos grandes obras. Él dijo, yo les diré, apartaos de mí, obradores de iniquidad, yo nunca os conocí. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Aunque yo pudiera entender la Biblia, yo tengo un PhD, LD, entre paréntesis, grado de educación. Yo entiendo todos los misterios de Dios. Si no estoy mintiendo ese eje de la rueda, con amor la cosa no marcará, la hora no funcionará, ¿ven? Simplemente no lo hará. Párrafo 59. Así que, doctor, yo no tengo, ojalá tuviera un grado de doctorado, alguien quería darme uno el otro día. Yo dije, soy demasiado inteligente. Pero eso, sí, señor. Yo dije, yo solo estoy creciendo demasiado inteligente para ser doctor. Yo dije, con mis palabras entrecortadas del sur de Kentucky, Totes, Tarry,
como esa gramática incorrecta. La gente es muy inteligente. Yo no seré un hipócrita. Si yo tuviera un doctorado, estaría contento, pero no para tomar uno de esos términos. Prefiero ser lo que soy y servir al Señor, seguro, ciertamente ser honesto con la gente y con Dios. Si usted no quiere ser honesto con la gente, no será honesto con Dios. 60. Necesitamos el amor de Dios, que controla todo el asunto. Ahora, su reloj está bien, su principal, todos sus resortes están bien, todas sus pequeñas manecillas están bien, todos sus pequeños dones y todos están bien, pero hermano, volvamos a meter el resorte principal en él. Oh, vaya, eso es lo que hace cada día, cada cosita. Ahora, observen, cuando el resorte principal funciona, el Señor comienza a trabajar. El metodista dice, vengan, bautistas, caminemos juntos. Muy bien, vengan, presbiterianos, pentecostales, reunámonos todos y llevemos a cabo un verdadero avivamiento por toda la ciudad. Allí lo tienen. Entonces los resortes comienzan a controlar, el Espíritu Santo se comienza a mover. Entonces los bautistas no discutirán con ustedes por su hablar en lenguas, y tampoco ustedes se saldrán del orden con ellos, y los presbiterianos, los metodistas, los luteranos, todos juntos, todos trabajarán en una gran unidad de la iglesia de Dios, del Dios viviente, y ella se mantendrá a la hora exacta con la Biblia, absolutamente. Oh, señales del tiempo, estamos viviendo en el día final. Ella tiene que mantenerse a la hora con que esta Biblia, esto es, y ustedes saben que de vez en cuando ese reloj llega a ponerse solo un poquito seco, Dios le dará a usted una gota del aceite del cielo y él simplemente lo aceitará. Ella comenzará a caminar bien. Después de eso, Señor, si ustedes lo hacen, párrafo 61. Amén, amén, hermana Violeta. Dios le bendiga la lectura para continuar con este glorioso mensaje. ¿Por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1957. Es realmente un privilegio para todos nosotros lecturar estos hermosos mensajes del profeta Elías. Continúa, hermana Rosalia, por favor. Dios le bendiga en los párrafos 61 al 70. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, ¿por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Párrafo 61. Ahora noten, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y luego yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora bien, y ustedes guardarán todos mis estatutos y todos mis preceptos. Cuando ese resorte principal comienza su tic-tac, cuando la piedra que fue rechazada, cuando el amor de Dios es traído de nuevo entre el pueblo de Dios, entonces va a haber a la iglesia de Dios teniendo todos compañerismos unos con otros sin ninguna fricción en lo absoluto. Ahora recuerden, cuando los siervos dijeron en la Biblia, nuestro Señor tarda en venir, comenzaron a devorarse unos a otros, y a morderse y a discutir y a enojarse, y el Señor vino y los sorprendió de esa manera. Tenían lámparas, pero sin aceite, ¿ven? Y cuando lo hicieron así, ellas fueron echadas afuera a las tinieblas.
Hermano, ¿por qué tomar un sustituto cuando lo genuino está aquí a la mano? ¿Por qué tomaría algo diferente cuando la cosa real está aquí a la mano? Entonces, cuando usted hace trabajar ese resorte principal en su interior, Cristo, el amor de Dios en su corazón, trabajando en su interior, entonces comenzará a expresar esta clase de tic-tac: amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia, fe, misericordia. Oh, vaya, simplemente marcará el tic-tac junto con aquellos. Párrafo 62. Después, ¿saben qué? El yugo con el que estáis unidos con Cristo ya no les irrita el cuello. No es una carga soportarlo. Entonces usted va como si todo tuviera plumas puestas. Es ligero. Las cargas son pocas. ¿Saben lo que ustedes hacen cuando eso, cuando alguien se voltea y dice, oye, que no eras tú el que estaba en esa reunión, aleluya? Creo que te vi yendo para allá. Bueno, te diré, ¿ven? Como que eso lo irrita un poquito porque el resorte principal no está funcionando. Eso es correcto, pero cuando el resorte principal sí está funcionando, cuando esa persona dice, yo escuché, Lidi, que te convertiste en un aleluya, así que ya no te vas a unir a nuestra pequeña fiesta de cigarrillos. Ahora, si usted no tiene ese resorte principal, dirá, Juan, déjame contarte, yo tiraría esos viejos cigarrillos, lo sabía, lo escuché en la radio, pero... Párrafo 63. Yo escuché el otro día que habrá más gente en América que morirá este año por fumar cigarrillos con cáncer en la garganta, entre paréntesis, causando el cáncer de garganta, en comparación con lo que murieron en el transcurso de hace 4 años en la última guerra mundial. Morirán más en los Estados Unidos que los que murieron en ambos lados. Ustedes escucharon ayer ese programa radial donde hablaron del cáncer. Está absolutamente comprobado que fumar cigarrillos causa cáncer. ¿Y cuánto más? ¿Por qué no lo dejan? ¿Cuál es el problema? La televisión y todo lo demás están llenos de boberías y todo tipo de cosas como esas, de suciedad. Es porque los buitres lo quieren. Eso es exactamente correcto. Exactamente. Usted no le puede decir a un buitre de algo que está muerto, porque eso es todo lo que come. Eso es cierto. Cámbiele la naturaleza una vez. Él de seguro se mantendrá alejado de eso. Exactamente. O ustedes piensan que yo soy duro. No es mi intención ser duro. Yo los amo. Pero hermano, ustedes tienen que quebrarse antes de poder ser moldeados de nuevo. Eso es exactamente correcto. Tenemos que saber qué es la verdad. Yo les estoy citando la escritura, ciertamente. Párrafo 64. Entonces, ese viejo yugo con el que estaba unido con Cristo, si ese resorte principal está trabajando, el amor de Dios está fluyendo de su corazón, y alguien dice, oye, escuché que te convertiste en un aleluya. ¿Yo ya no bebes más? ¿Ya no fumas más? ¿Eso es cierto, hermana? Oh, encontré el tesoro, es tan dulce en mi corazón. Desearía poder contarte al respecto. O simplemente le coloca plumas a toda la cruz, simplemente lo hace. ¿Sabe lo que usted hace? Esas cargas que le son arrojadas, usted las lleva todas. Se asemeja a Sansón con las puertas de hierro de Gaza. Pues él simplemente las cargó hasta una cierta colina y allí las bajó. Y cuando usted en verdad tiene el resorte principal trabajando en su corazón, el amor de Dios fluyendo hacia afuera, y ellos le llaman a usted cualquier nombre que ellos quieren, eso no les hará ni un poquito de bien decir eso. Usted lo cargará hasta una cierta colina llamada Calvario y allí lo bajará y orará por esa persona. Eso es correcto. Usted no discutirá ni peleará con la gente con respecto a esto, aquello o lo otro. Párrafo 65. Pues, si usted llega a ser un verdadero hijo de Dios, pues las cosas viejas pasaron. Usted lleva el yugo. Oh, es tal placer llevar el yugo de Cristo junto con él. Sepan que juntos llevan el yugo como ciudadanos del reino del cielo y son coherederos con él en el cielo. Es fácil. Ahora,
¿Qué es lo que hacemos cuando esto entra en nosotros? Cuando este amor entra, creo que yo estaba predicando esto la otra noche sobre cómo el amor se proyecta, cómo es que las cargas parecen ligeras, cómo ese amor echa fuera el temor. No tendrá temor si tiene ese amor dentro de usted. Y la Biblia dice que puede ser sanado y usted tomará a Dios en su palabra. No le tendrá temor a nada mientras el amor esté allí, haciendo que todas estas cosas se muevan. Si las cosas no van bien, eso no interesa. Usted todavía tiene amor, ¿ve? Eso lo sostiene. Párrafo 66. El apóstol nos quería mostrar el poder que viene por medio de ese amor. Este resorte principal, miren a Jesús, Él nos llevó al sepulcro. Miren a Jesús postrado allí, su rostro estaba marcado, pálido con la muerte. Toda la sangre de su cuerpo fue derramada, sus manos estaban horadadas con clavos despedazadas y sus pies despedazados. Allí estaba acostado, frío, 3 días de muerto. Luego observen, de repente veo a un montón de soldados sonriendo, corriendo frenéticamente, tropezándose el uno con el otro. ¿Qué es eso? Luego yo noto que el color le comienza a entrar a sus labios. ¿Qué está haciendo Dios? Él está mostrando el poder de ese amor. Él lo resucitó. Aquí está él parado en la tumba cantando. Todo poder se ha dado. Obsérvenlo mientras que él sigue adelante. Unos días después, cuando él está juntando a sus discípulos en la ribera, les está predicando, y los últimos labios hermosos de su trabajo estaban trayendo palabras y cayendo así. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. Párrafo 67. Y a medida que él comienza a hablar, yo comienzo a ver la luz del día viniendo bajo sus pies. ¿Qué sucede? Dios está mostrando su poder. Él lo está levantando. ¿Qué es él? Él está desafiando toda ley de la gravedad. Él está siendo levantado. ¿Por qué es así? Él es el creador de la gravedad. Y aquí está él. Él asciende hasta que llega a las alturas. Y él se sienta silenciosamente a los pies de la majestad en las alturas. ¡Gloria a Dios! Allí está él con todo el poder de los cielos y la tierra en sus manos. Ni siquiera una pequeña ola del mar puede moverse en el océano sin su permiso. Allí está su poder, aleluya. Y el poder de esa misma cosa está trabajando en nosotros y haciéndonos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Oh, hermano, de allí viene el poder a medida que nuestra fe baja, nuestra fe, la cual es amor, echa fuera todo temor que nosotros tenemos de pensar que Dios no cumplirá su palabra. Cuando yo vi eso, oh, el amor y la gracia es Cristo, luego lo trae directamente a nosotros. Ese poderoso poder de Dios comienza a trabajar en la iglesia. El amor que conquista, déjeme decirle, el amor es la cosa más poderosa que hay en el mundo. No hay nada que pueda tomar su lugar, el amor. Párrafo 68. Hace un tiempo una muchachita se fue a la universidad y regresó acompañada de una muchachita con un perrito. Y cuando ella regresó, se estaba bajando del tren y allí estaba su mamá parada. Y la muchachita que estaba con ella dijo, ¿quién es esa vieja que se ve tan horrible y miserable? Y la muchacha se avergonzó. Oh, ella dijo, no lo sé. Y cuando ella se bajó del tren, la pequeña mamá corrió hacia ella y le dijo, querida, estoy tan feliz de verte. Dijo, le dio la espalda. Y el conductor estaba parado allí. Él dijo, Mari, te voy a hacer una pregunta, dijo. ¿Cómo puedes volverte tan indiferente desde que te fuiste a la universidad? ¿Eso es lo que aprendes en tus intelectos? Párrafo 69. Me temo que eso es lo que hemos aprendido en todo nuestro sustituyendo intelecto en lugar del amor. Correcto, dijo Mari. Es la verdad, dijo. Yo también soy un hombre viejo. Conozco el por qué tu mamá es fea hoy en día. La razón por la que tu mamá es fea. Un día tú estabas en el piso de arriba y ella estaba colgando ropa en el patio trasero. Y dijo, mientras ella estaba colgando la ropa en la parte de atrás, la casa empezó a quemarse y alguien corrió y le dijo, y tú estabas en una pequeña habitación encerrada en las llamas. Todos gritaron.
quédate afuera, quédate afuera. Pero ella no se quedaría así. Ella se quitó el delantal y entró a las llamas. Y ella te agarró y te envolvió en su ropa. Y ella salió de allí y estaba toda quemada y cicatrizada. Y eso es lo que la hace fea hoy. Y la razón por la que tú eres bonita es porque ella es fea. Ella se volvió fea para que tú llegaras a ser bonita. ¿Y quieres decirme que te avergonzarías de tu propia madre? Párrafo 70. Pienso hoy, hermano, cuando se requería de algo, no de un ser intelectual, pero se requirió del amor de Dios para matar a Cristo, para mandar a Cristo a la cruz y morir allí en desgracia y vergüenza. ¿Y qué quiere decir que la iglesia pentecostal y cualquier otra iglesia rechazarían el amor verdadero de Dios? No me avergüenzo del evangelio de Jesucristo porque es poder de Dios para salvación. Si usted prefiere decir santo rodador, déjenlo actuar de esa manera mientras yo tenga el amor de Dios en lo profundo de mi corazón. Ciertamente no importa. Oh, hermano, Dios dio el Espíritu Santo, el amor de Dios, para controlar la iglesia. No inteligencia, educación, pero amor. Los dones van en la iglesia, pero no controla la iglesia. El amor controla la iglesia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Su amor lo constriñó a hacerlo. Y cuando un amor es constreñido, entonces la gracia soberana proyecta sobre su objetivo. Permítame decir esto otra vez. Cuando el amor divino se proyecta, la gracia produce su objetivo. Cuando Dios amó de tal manera al mundo, la gracia soberana proyectó un salvador para el mundo. Sí, efectivamente. Y cuando usted ama de tal manera a Dios, la gracia soberana le proyectará a usted el bautismo del Espíritu Santo para hacerlo vivir y amar y ser un verdadero cristiano. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, el glorioso mensaje, ¿por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1957. Continuamos en los párrafos 71 al 80. Dice así, un día, solo un pensamiento aquí. Hace muchos miles de años, cuando esta tierra no era más que una gran erupción volcánica, no había ni una pizca de vida en él. Jamás había existido nada más que solo erupción volcánica. Dios, el gran Espíritu Santo, el Logos, salió de Dios. Nosotros lo llamamos el Espíritu Santo. Y cuando salió de Dios, vino a la tierra. Escuchen y permanezcan sentados solo un minuto. Entre paréntesis, ¿lo harán ahora? Mientras termino en solo un minuto. Y quiero que piensen sinceramente ahora si acaso se tiene que hacer por intelectuales. Entre paréntesis, piensen. ¿Lo va a hacer su denominación? ¿Lo va a hacer su personalidad? ¿O es el Espíritu Santo que lo va a hacer? 72. Les quiero preguntar algo. Cuando estaba este gran caos aquí, no había nada aquí, nada sino rocas desnudas. Era volcánico. Se había enfriado. Y allí estaba ella, y el Espíritu Santo llegó como una gallina a su nido, y comenzó a incubar sobre la tierra, y ella empezó a empollar, o la palabra empollar es un cu-cu-cu, o hacer el amor, el cloquear como la gallina a sus pollitos, su empollar. Cuando empieza a hablar, hágase esto, hágase esto. Yo puedo notar que por toda la tierra no había nada más que nuestros cuerpos tendidos allí. Se nos enseña que nuestros cuerpos provienen de la tierra. Estamos hechos de 16 elementos diferentes. Eso es petróleo, luz cósmica y potasa y calcio y así sucesivamente. 16 elementos diferentes. Ese es el cuerpo. ¿Cómo nos desarrollamos así? Ingerimos comida. Cada día cuando ingerimos comida, algo murió. Si usted come el día de hoy, algo tuvo que morir para que usted pudiera vivir. Cada vez porque usted está viviendo, algo muere porque usted vive. Si usted come carne, una vaca murió. Si come carnero, la oveja murió.
Si come pescado, el pez murió. Si come pan, el trigo murió. Si come papas, la papa murió. Si come frijoles, los frijoles murieron. Cualquier cosa que sea es una vida y nosotros solamente podemos vivir por sustancia muerta. Párrafo 73. Y ahora escuche, mi hermano, le quiero hacer una pregunta. Si se requiere la muerte para ser vida aquí, ¿cuánto más tuvo que morir algo para que nosotros pudiéramos vivir otra vez inmortal? ¿Cuánto más lo hizo? No por la vía de predicadores inteligentes, no por un sacerdote católico, no por un rabí, pero se requirió la vida del Señor Jesucristo para darles vida. Ese es el Espíritu Santo para que podamos vivir otra vez. Cristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Quiero que piensen en ello. Noten, algo tiene que morir para que usted viva diariamente. Algo tiene que morir para que usted viva eternamente, no su intelectualidad. Nada que usted pueda hacer al respecto, pero es aceptando la vida eterna de Dios. Párrafo 74. Observe ahora al Espíritu Santo. A medida que está empollando o arrullando como una paloma, aquí está arrullando sobre la tierra ahora, cuando de repente yo empiezo a notar que un poquito de petróleo se está juntando allá a lo lejos. ¿Qué es? Veamos. Petróleo, se junta un poco de calcio, algo de hierro. ¿Qué está sucediendo? Un hermoso pequeño lirio de Pascua se levanta de la tierra. ¿Qué era? El Espíritu Santo empollando, arrullando todos los que estéis trabajados. El pequeño lirio es el Padre voltea a ver y dice, eso es hermoso, solo sigue empollando. Y después de un rato sale el césped. Después de un rato salen los árboles. Después de un rato salieron volando pájaros del polvo. Después de un rato salieron animales del polvo. Luego, ¿qué sucedió? Salió un hombre. ¿Qué era? Empollando el Espíritu Santo. No una iglesia, el Espíritu Santo. Y aquí viene el hombre saliendo. Dios dice, él no se mira bien. La mujer no está en la creación original. Ella es un subproducto del hombre. Por lo tanto, Dios coloca sus cosas en la mesa de operación y toma una costilla de su costado y forma una pequeña amada. Y Eva y Adán salen caminando de allí abrazados. Y de repente un gran viento sopla. Y Eva dice, oh, querido, ese viento. Él dice, paz. Y le obedece a él. Él era un hijo de Dios. Oh, aleluya. Párrafo 75. Oh, yo pudiera actuar como loco. No creo que lo esté, pero mire, hermano, algo dentro de mí cuando pienso en estas cosas. Oh, vaya, cuando pienso al respecto, ¿qué diferencia hace ahora la vejez? ¿Qué interesa ahora cualquier cosa? Noten, en unos cuantos minutos se escuchó un gran rugido. Ella no podía asustarse. ¿Quién era? Leo, el león. Él dijo, ven para acá, Leo. Y él lo acarició como a un gatito. En eso llegó Chita, el tigre. Ellos sabían que por todo el... Oh, ellos contemplaron el gran paraíso. Después de un rato, el pequeño Adán dijo, no es hora de encender un televisor, pero querida, el sol está bajando. Es hora que vayamos a la adoración. ¡Oh, Dios! Es hora que vayamos a la adoración. No, vamos a ir a escuchar al doctor Jones y vamos a oír... a ir a escuchar a Billy Graham o a alguien más, pero vamos a ir a adorar. Y allí arriba, ¿no? Hay un lugar con un gran torre y capitel, pero se fueron abajo los árboles. Y en eso vino bajando una luz muy suave, el Logos, el Espíritu Santo, el Cristo, el ungido, bajó. Y él dijo, hijos, ¿habéis disfrutado de vuestra estancia en la tierra en que el Señor vuestro Dios os ha puesto? Sí, Padre, te damos toda la alabanza. Y él desciende y los besa en la mejilla y los acuesta para dormir después que ellos han orado. Párrafo 76. Ustedes saben qué tan bello es entrar a su dormitorio por la noche. Yo lo hago con mi hijo pequeño y me paro allí con el pequeño José y con mi esposa y le damos un beso en cada mejilla a medida que lo estamos acostando. Y yo digo, mamá, ¿sabes que él tiene los ojos muy parecidos a los tuyos? Y ella dice, sí, y él me recuerda a ti por la forma de su boca y demás. Es el parecido de este santo matrimonio. Y cuando Dios miró a Adán y Eva y vio que se parecerían a él,
porque ellos fueron hechos a su imagen. ¿Cómo los besó y cómo debe haberse sentido su gran corazón? Párrafo 77. No había nada que pudiera venir a dañarlos. El tigre se acostaba, Leo, el león se acostaba, nada dañaría. Y después vino el pecado, hermano, echó a perder ese hermoso cuadro. Eva nunca hubiera necesitado de malfactor para arreglar su rostro con cosméticos. No, señor, era Dios, el mismísimo rubor de vida eterna en ella, lo hacía hermosa. Ella nunca hubiera necesitado un manicure y todos los demás que hacen hoy en día. El pecado los puso en esa condición. Hermano, les estoy diciendo que cada hombre y mujer, ¿por qué es que cuando comemos renovamos nuestra vida? Y luego llegamos a hacer que yo le pregunte al doctor, dije, doctor, ¿cada vez que como renuevo mi vida? Él respondió, eso es correcto, hermano Branham. Y yo dije, ¿por qué es? Yo como lo mismo que comía cuando tenía 16 años, cuando tenía 16 años, comía y crecía y me ponía más fuerte todo el tiempo. Yo como la misma comida y me pongo más viejo y más débil todo el tiempo. Dígame, ¿por qué es eso? Yo dije, si estoy vaciando todo lo de una jarra a un vaso que está parado y yo sé que no se derramará, lo estoy vaciando. Entre más se llena, explíquemelo científicamente. Él dijo, reverendo Umbraja, eso no se puede hacer. Yo dije, sí se puede, doctor, discúlpeme, pero la Biblia sí lo dice. Y de la manera que está establecido a los hombres, y el hombre se va a encontrar con esa cita. Pero, hermano, en la bendita resurrección, cada arruga y cada marca de vejez será quitada. Esa es la marca del pecado y todas estas del pecado serán quitadas. ¡Aleluya! Allí seremos jóvenes para siempre. Párrafo 78. Mi esposa me dijo el otro día, entre paréntesis, yo me estaba peinando los pocos cabellos que me quedan. Ella me dijo, Billy, te estás quedando calvo. Yo dije, mi querida, no he perdido ni uno de ellos. Ella dijo, ¿cómo es eso, querido? Le dije, no he perdido ninguno de ellos. Ella dijo, ¿en dónde están? Le respondí, querida, permíteme hacerte una pregunta. Contéstame a mí, luego yo te contestaré a ti. Ella dijo, muy bien, querido. Yo dije, ¿en qué parte estaban antes de que yo los tuviera? Estaban en alguna parte. En donde sea que estaban antes de tenerlos, allí están esperándome en la resurrección. ¡Aleluya! Solo sí, hermano. 79, párrafo. Ahora mire, le quiero preguntar algo. Si se necesitó del Espíritu Santo para empollarlo a usted y sacarlo de la tierra, y de la tierra usted ha salido, y aquí está usted ahora siendo una persona inteligente. Y ahora, si usted sin tener opción, el Espíritu Santo lo hizo lo que usted es hoy, entonces, ¿cuánto más puede él, quien lo trajo de la tierra en primer lugar, resucitarlo en el día postrero? Aunque su cuerpo esté esparcido del este al oeste. Amén. Recuerde que su cuerpo estaba puesto aquí cuando el Espíritu Santo comenzó a empollar en primer lugar. Si acaso no lo hizo, ¿de dónde salió? Usted es calcio, potasa y luz cósmica y petróleo. La vida aquí en la tierra, Dios lo juntó todo y nadie más podía hacerlo. Usted no puede tomar la potasa y el calcio y derramarlo todo junto y formar el hombre. Se necesita que el Espíritu Santo de la vida de Dios entre al hombre para hacerlo lo que él es. Un segundito, mis hermanos, se me paró la máquina. A ver si me está escuchando, hermana Reina, puede continuar desde los párrafos que me quedé porque mi máquina se quedó. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. ¿Por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Predicado el 24 de marzo del año 1957. Párrafo 80. Mi amigo, no sea engañado. Dios no dirige su iglesia con base en intelectuales. Es la incubación del espíritu.